En exclusiva, Yadira Carrillo nos dice que es mentira lo que publicó el diario Reforma de la carta de puña y letra para el presidente de su marido, Juan N. No lo soltamos a Larry Ramos, el maridito Ninel Conde. Los delitos, embargos de autos y casas, te vas a quedar impresionado. Después de la estafa de ayer, nueva estafa, $1,300,000. Y también entérate, aunque tratan de ocultarlo, empezaron las grabaciones de la serie de Chespirito, aquí las pruebas. Julián Álvarez en exclusiva nos cuenta todo lo que perdió tras acusarlo de testaferro y se le cancelaron los planes. Arranca la brújula del espectáculo, esto es Chisme No Like. Hoy son esos días de gloria, esos días que emocionan, que nos impactan, que nos dan sentido porque nos levantamos todas las mañanas para hacer periodismo de espectáculo, para hacer periodismo, para hacer investigación. Hoy concluye una investigación de las más fuertes que hemos tocado. Incluye, por supuesto, a la Zapita Pop. Hoy, finalmente, rompen el silencio. Hoy, desde España, usted mexicano va a descubrir como un señor, como le llaman allá, un gángster español, empresario, llegó a México para hacer la carrera de su hija, la Zapita Pop. Hoy concluye la investigación, reparta el programa, porque después no hay mejor respuesta a los ataques a este programa, a los boicots que los vamos a denunciar con censura en las Naciones Unidas. Si me tengo que ir ahí, Elisa, vamos a ir. Porque es censura al periodismo norteamericano. Y también será una respuesta a los colegas que cuando les convienen retoman nuestras noticias sin mencionarnos y también se burlan y nos desmienten. Vergüenza a todos los que callaron y vergüenza a los que no hablaron de este tema. Y ustedes saben quiénes son. Van a sentir vergüenza cuando salga hoy este programa completo al aire. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a empezar con Madres porque, ¿qué creen? Personaje... Chespirito, comadre. Resulta que, como todos ya habíamos escuchado, que la bioserie de Chespirito se va a hacer, pero estaban guardando en secreto que ya iniciaron el día de ayer las grabaciones. Todo esto, yo me imagino, por alguna cuestión de marketing, no lo querían dar a conocer a los medios, pero como siempre, nos vamos a Chisme No Like se enteró y este es el reporte. Adelante. Luego de que el año pasado se diera a conocer que la serie biográfica de Don Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, ya era todo un hecho, en exclusiva te presentamos el nombre, las fechas programadas de filmación y los personajes involucrados en la misma. De acuerdo a la información y documentos enviados a nuestra redacción por Antonio McFly, la bioserie llevará por nombre Genio y comenzará sus grabaciones este mismo año, el próximo viernes 1 de abril, concluyendo el rodaje el sábado 30 de septiembre de 2023. Además, y luego de las especulaciones en torno a que sí estarán o no todos los personajes involucrados en sus afamadas series de televisión, podemos apreciar que ya se tienen listos los guiones de Don Ramón, Kiko, La Chilindrina y Doña Florinda, lo que deja en el tintero la participación de dos de los personajes de igual manera importantes, como el señor Barriga y el profesor Jirafales.
Gracias, mi querido Arturo Oriac, nuestro productor asociado y parte importante de este programa. O sea, se va a llamar Genio, entonces, se va a llamar Genio. Así se va a llamar, qué padre, ¿no? Se va a llamar Genio y ya, pero... Pero ¿sabes por qué yo creo que se va a llamar así? Porque en lugar de poderse llamar Roberto Gómez Bolaños como Doña Florinda... No tiene título. Lo registró, ese es el motivo por el cual le ponen Genio. Claro, no hay nada más creativo, Lisa, que te prohíban un nombre. Porque lo pones un sobrenombre y la gente le gusta más. El sobrenombre, pero eso también lo decimos con enjundia, comadres. Ustedes van a entender cómo más adelante cuando les enseñemos la bomba que tenemos nuclear el día de hoy. La situación es que, obviamente, ustedes han visto que cada vez que hablamos de... determinadas personas. Exactamente, nos tumban el programa y ahora ya no podemos ni mencionar su nombre. Pero somos creativos, Elisa, para eso estamos donde estamos ahora. Que falta entonces el del de señor Barriga y el de Girafales. Exactamente. ¿Qué pasará ahí? ¿No estarán? Yo creo que deben de estar en negociaciones o a lo mejor no llegaron a un arreglo. O sea, la Chilindrina sí. Claro. Qué bárbaro. Ahí está el nombre. Me encanta. Bueno, hay que ver que también él tenía todos los nombres pues registrados. Se le escapó el nombre más importante, el de su padre. Y pues doña Florinda es no, este... ¿No ha dado permiso o quiere platita? No sabemos. Bueno, pues vamos a ver. Pero, mi querido Javier, tenemos otra bomba de Julión. Venimos rápido, porque tenemos muchísimas bombas en el día de hoy. Empiecen a hablar de este programa ya mismo con su vecina. Señores, Julión Álvarez, para los que no saben, realmente Estados Unidos lo vinculó con una situación muy fea, con ustedes saben, con la mafia, para decirlo así, light. Y le ha venido, pero... terrible su carrera, las cancelaciones, todo lo que perdió. Cuando menos aquí en Estados Unidos, pero fuerte, pero fíjense que lo que va a presentar Javier, nunca antes Julión Álvarez lo había hablado. Vamos a ver, exclusiva. La reciente muerte del considerado como máximo exponente de la música mexicana Vicente Fernández, hablamos con el cantante Julión Álvarez, también conocido como el Rey de la Taquilla, y a quien cuestionamos sobre qué artista podría tomar el lugar del Charro de Huentitán. Yo soy de la idea, viejo, que cada quien tiene su lugar. No hay quien supla o quien vaya a llenar el espacio que deje otro artista. Vienen nuevos artistas, vienen nuevas generaciones, vienen nuevas carreras y cada quien sus logros. Entonces ya ese lugar el viejo lo dejó y qué bueno que nos dejó a nivel mundial en muy buen lugar. Pero ¿será que por la mente de Julión ha pasado llegar a convertirse en todo un artista de la talla de Don Chente? Claro, oiga, claro. Yo pienso que todos los que andamos en este medio buscamos trascender, buscamos que no ser de paso. Y pues seguimos, gracias a Dios, ya son 15 años con trabas, con detallitos, con problemas, con lo que sea, pero el público nos sigue apoyando, nosotros seguimos trabajando. Y mire lo que nos respondió al ser cuestionado sobre si le gustaría o no que su historia de vida sea plasmada y contada a través de una serie. Si ha habido propuestas precisamente por los detalles y el señalamiento, no es posible poder comercializar o no es nada sencillo poder comercializar lo que podría ser la serie. Entonces eso se paró porque fue antes de los señalamientos, llegaron las ofertas. Y estando en pláticas con los señalamientos, pues se acabó. Pero bueno, pues se sumaron más capítulos. Finalmente, y a casi 5 años de dichas acusaciones, el intérprete de Te Hubiera Sido Antes expresó su sentir. No, es una impotencia fea, viejo. Se siente, es una impotencia el no poder competir, no poder tener las herramientas con qué poder entrar a la burla y poder jugarle a todos, ¿verdad? Pero pues es parte de lo que nos tocó, vivir. El tiempo que tuvimos, nuestras herramientas y todo para poder darle, yo creo que se aprovechó. Tanto así que han pasado 5 años, casi 5 años, y la gente no nos ha olvidado, no nos ha soltado la mano, y eso se agradece. Imagínense, comadres, qué aunque fuerte, ya salió la investigación y también ya supuesta y alegadamente fue exonerado aquí en Estados Unidos, pero la realidad es que sigue el problema. Y mancha. ¿Por qué? Porque todavía no tiene visa, no puede estar aquí en Estados Unidos. Para que vean ustedes lo importante que son las carreras de los cantantes, sobre todo de música regional mexicana, en Estados Unidos. Yo se lo digo como consejo a todos, incluidos los managers, empresarios que buscan el dinero fácil. El camino más rápido termina siendo al final un problema. Vayan como por la ley, hagan las canciones,
produzcan, hagan conciertos, pero por el camino correcto. ¿Eh? Porque es lindo, viene plata dulce. Uy, sí, nos financia. Bueno, pero eso no lo podemos decir. O sea, tú estás diciendo en general. En general, cuando... Elisa, los artistas buscan el atajo. Ay, sí, tengo este bichote que me hace. Los reggaetoneros también. Ahora vamos a ir a Puerto Rico. Es pero que bueno. Fíjense, comadres, no es que yo esté de sacona y tratando de censurar a mi compañero. Que yo aquí lo digo y no porque lo tenga aquí a un lado. Y ya saben que de repente me cae regordo cuando me dice cosas. Pero lo que yo sí tengo que reconocer, y te lo digo, Javier, porque por las pruebas, por lo que tú haces, por lo que tú investigas, yo puedo decirles, comadres, si ustedes opinen, es más, haz una encuesta, Leo, el mejor periodista de entretenimiento y de investigación sobre todos los temas, sobrepasando también el entretenimiento, para mí es mi compañerito de pupitre, Javier Cerián. Cosita, gracias, Elisa. No, es la realidad. Y fíjense, comadres, les vamos a presentar ahorita y ustedes entiendan lo que estamos siendo objeto y censurados en todas nuestras redes sociales. Para aquí una prueba más de las muchas que tenemos. Y a esta persona ya te está buscando la policía cibernética de aquí de Estados Unidos, Ampona. Vean ustedes lo que hacen estas personas de la Zapa Pop para atacarnos. Bueno, quítenlo, por favor. Ahí está. A ver. No que lo iban a tapar la parte pero de. Pero mira, Elisa, esto es grave. Ah, ya no está. Esto es grave en muchos sentidos, y estamos en un momento muy delicado del mundo, usted sabe lo que está pasando. Estamos en un momento muy delicado de lo que es el cuidado de la información. Con la pandemia creo que aprendimos que hay cosas que no se pueden censurar. Entonces, todo ataque hacia lo que es la libertad, a la libertad en general, por lo que está peleando mucha gente ahora, hay que no ser cómplices de ser censuradores. Cuidado con eso, porque yo y Elisa nos vamos a defender a muerte con pero eso. Pero fíjense, al vil estilo cara cortada, está Ampona, y te lo digo... Si no quieres que mencionemos tu nombre, Ampona Gangster, me habló, yo nunca lo voy a olvidar, a las 4 de la mañana para decirme que no mencionara ni su nombre, para dar instrucciones la patrona y decirme que me estaba buscando un comandante. ¿Podemos eso denunciarlo como ciudadanos norteamericanos, que esta chica nos hizo eso y más las otras censuras, digamos? Bueno, y es más, voy a decir algo que se supone que no íbamos a decir, pero lo voy a decir. Para que sepas, sí, porque próximamente, si es que se nos da la gana estar en México, ya aquí a las autoridades, esa amenaza, ya puse y pusimos juntos una denuncia, porque no creas que nos vamos a quedar así o que nos vamos a poner de pechito para que te sigas haciendo popó en nosotros, Ampona. Y si nos pasa algo en México, hacemos responsable por la amenaza que tenemos. No, ya sabe aquí las autoridades. Y tenemos como prueba lo que le hicieron a Elisa en aquel momento, con un cantante muy famoso. Eso es la prueba contundente para dejar claro en la Embajada de Estados Unidos en México. De mira, el si cantante nos hace algo muy famoso. Esta señora o su hermanito. Pero su fíjense. Hermanito, el cantante muy famoso, digo, hay que decir los nombres, es Lupillo, pero ya con Lupillo hay más entendimiento, ya hablamos, ya pudimos conversar y yo lo creo. Pero fue grave eso. Que fue grave, un periodista no le puedes estaba, hacer eso. Estaba, en pocas palabras, enculado ahí, sí, con no la podés zapa. No puedes llamar un periodista a amenazar. Exactamente, pero aquí la situación es que no nos vamos a quedar así, vamos a continuar porque hay mucha información. Y música de tensión, comadres, porque hoy el programa está lleno de exclusivas. El día de ayer les habíamos presentado aquí que aunque se le peló al FBI Larry Ramos, el marido de mentiritas de la bombona asesina, nosotros tenemos nuestras teorías que él ya está arreglado porque cómo se les va a escapar este mamarracho, debe estar soltando información. Es nuestra teoría, con respeto a las autoridades de aquí, porque cómo se les va a escapar este señor. Pero bueno, oficialmente hemos nosotros checado el de la gente buscada, ni siquiera está ahí. Y recordamos claramente que nuestra investigación nos dijo hasta el periodista Miami Herald que no estaba ahí cuando se andaban burlando de nosotros los otros programas, de que decíamos que lo buscaba a Larry el FBI. Dijo, es que no lo ponen ahí porque es cuando están en investigación. Entonces, está todo oculto. Esto, pues por eso podemos nosotros pensar esta situación.
aunque supuesta y alegadamente el FBI lo tiene prófugo, nosotros nos dimos a la tarea hasta Colombia de investigar. El día de ayer la exclusiva fue que descubrimos que $637,000 había estafado a un banco en Colombia. El día de hoy les podemos decir que sería un total, y aquí van a venir las pruebas, de $1,300,000 que este señor, hasta sus propios paisanos en Colombia, no tuvo piedad, como si se acuerdan ustedes, lo veníamos reportando que había fraudes en su natal Colombia. Elisa, y el banco, todos los latinoamericanos van a conocer el banco Itaú, que es el banco, un banco súper popular en Latinoamérica, ¿eh? Bueno, y hubo un embargo. Ahí también, mi querido Güero, pasó el señor haciendo estafas. Esta es nuestra exclusiva. Un monstruo prófugo imparable nos trajo Ninel Conde con la industria del espectáculo. Larry Ramos, aún prófugo del FBI y de la justicia norteamericana. Continúan saliendo sus fechorías, robos, estafas del hombre que convivió con el bombón asesino. Como te lo dijimos ayer en Chisme No Lie. Los otros programas nada más repiten la noticia cuando está en primera plana. Nosotros investigamos y no paramos hasta que llegamos a la justicia. Lo preocupante de lo que acabamos de encontrar en Colombia es que es algo que afecta directamente a Ninel Conde. Larry Ramos no respetó ni a su propio país. Fue denunciado por el Banco de Bogotá por préstamos que no pagó. De 2.500 millones de pesos colombianos. Esto en enero del 2020. Un total de $637,000. Pero eso no es todo, pues le sigue saliendo la mugre y la suciedad al maridito del bombón asesino que hoy ella lo niega. Hoy te presentamos otro préstamo que el delincuente, el peluquín asesino, pidió y no pagó. El documento data del 15 de mayo del 2018 del Banco Itaú, banco famoso en Latinoamérica, un banco en Colombia, por dos pagos que firmó para pagar una cantidad total de 2.640 millones de pesos colombianos, unos $675,000. Pero la deuda sigue y sigue creciendo hasta el día de hoy. En el documento se habla sobre resolver oportunamente con un embargo de 4 automóviles de lujo que tenía Larry Ramos en su natal Colombia. Una vez emitida dicha precaución, se decidirá quitar por completo las propiedades. Hecho esto, Larry contaría con 5 días para pagar y 10 días para proponer resolver el daño. Un juez firmó la orden el 16 de mayo del 2018, pero fuentes de aquel país confirman que el embargo de los autos no se llevó a cabo porque estaban bien escondidos, que nunca lo encontraron. Chisme No Lie buscó en los récords públicos y se encontró uno de estos 4 autos. Se trata de un Porsche Boxster del 2015 color plata convertible. Su valor oscila entre $50,000 a $71,000. Larry sigue prófugo de la justicia. Una de las propiedades que se le iba a embargar en Colombia, el muy patán, la puso a nombre de otra persona también, para no poder ser embargada. Larry sigue prófugo de la justicia, buscado por deudas extremadamente fuertes, tras defraudar a unas 200 personas. Tan solo en Estados Unidos, la deuda es aproximadamente de $22 millones, incluido 3 millones de Alejandra Guzmán, los ex-managers de La Roquera y muchas otras víctimas más, víctimas enfermas de cáncer, el dinero de la universidad, de familias enteras, hasta el padre de Mónica Noguera. Ninel Conde todavía sigue sin darnos una explicación coherente de por qué trajo este monstruo al mundo del espectáculo y después lo ocultó como un elefante debajo de una alfombra. Toda esta estafa se realizó mientras Ninel y Larry paseaban en Instagram por Turquía. Sinvergüenzas.
Qué impunemente, qué cómplices somos todos, menos nosotros o algunos, de seguir perdonándole a Ninel Conde realmente que él ya nunca nos explique qué pasó con Larry Ramos. Si está en comunicación con él, yo juro que está en comunicación con él. Pienso que es así, Elisa, porque... Oye, a mí que raro. Me cuenten, estuvo mi querido... en el momento que se fugó. Claro, y a mí que me cuenten una de vaqueros que ella se estaba bañando cuando se fugó. Por favor. Está bien que sí parecemos, pero no estamos. No o somos sea. Tontos. Ay, Dios mío. Imagínate, con tantos intereses, tantas cosas que hemos puesto, que hasta en este libro de las señoras viene nuestra investigación, como nos lo dijo aquí la misma periodista, que hemos compartido investigaciones, no estoy diciendo que lo haya tomado con nosotros. ¿Tú crees que el FBI le va a decir, ah, sí, señora, usted pásele? Usted no tiene nada que ver. No, pero si le retuvo favor. El pasaporte el FBI meses a Ninel, por eso no se podía volver a México. Y andaba aquí de gira en marisquerías y taquerías, por ¿se eso. Acuerdan? Entonces, señoras y señores, atención. Cuando volvamos en un minuto, prepárese, porque se terminó el misterio, ¿eh? Hoy concluimos la investigación más grande que hemos tenido hasta ahora en el 2022. Hoy rompen el silencio. Hoy, en minutos, va a aparecer aquí una persona que va a desenmascarar para siempre la historia de un empresario español que llegó a México para que su nena sea famosa. Y su nena haga lo que él hizo en España con sus machos. Bueno, pues vamos a continuar, comadres, porque llegó el momento del glamour, comadres, ecológica. Sí o no, comadres, de repente nosotros la casa, el trabajo, los hijos, que es una de no parar, de repente nos vemos en el espejo con cara de chicharrón y nos merecemos un cariñito. Vamos a presentarles aquí a mi comadrita Fátima de Ecológica. ¡Comalle! Esa onda hippie que tienen las dos. Chicas, no dejen verse cara de chicharrón. ¿De qué? ¿De chicharrón? No, de nada, chicharrón. Que puro glamour y belleza. Así que vengan en Ecológica Médico Spa. Los miércoles y los martes tienen 5% extra, acuérdense. Hoy, por ejemplo. ¿En serio, claro, comadre? ¿Cómo están allá, chicos? Muy bien. Derrochando belleza y juventud. Mira, comadre, yo desde que me puse los hilos tensores, bella, quiero todo el tiempo enseñar mi cara. ¿Se acuerdan que antes me ponía ahí? Comadres, vuelvo y repito, miren, me pusieron una cremita y esa jeringa que es la anestesia, no me dolió. Yo sé que se ve muy impresionante, por eso aunque yo los necesitaba, no me los quería hacer porque soy bien sacona para las agujas, hasta la del Botox, me tienen que corretear por todo el consultorio para dejármelo poner, porque sí lo quiero, así pero es, luego sí, me tienen que corretear. Es así, miren nomás qué fácil que entra y sale la cánula, porque no tiene punta, entonces no le va a doler. Ah, le ponemos anestesia local, la comadre está hasta platicando mientras está haciendo el procedimiento, miren el antes, es bella, la comadre es bella. Tenía cachetes de Kiko. El antes y después es maravilloso, todo el mundo lo ha visto, todo el mundo ha visto la transformación de Lisa en vivo, ven que se mira más radiante, más joven, su piel se mira más linda, y eso es lo que hace los hilos tensores. El me paquete encanta. Que tenemos incluye los hilos que levantan toda la cara, incluye el Foxy Eye para el levantamiento del párpado, los Botox Filler, incluye facial con extracciones profundas, el microagujas que es el que nos hacemos los tres, para producción de colágeno y elastina natural. Incluye también las cremas, es un set de cremas que son 6 piezas, aquí te vamos a indicar cómo las vas a usar, y todo esto por un precio muy económico. Ahí estoy yo antes, a la edad que tengo, cómo me veía, y después de los hilos, después del Mommy Makeover. Eso es lo que pasa, más fresca, más joven, luzco mucho mejor que antes. Y ahí está, otra foto del cuello mío, lo pueden ver en vivo. Yo era traumada porque tenía que salir prácticamente con la cara ahí pegada a la cámara, y esta parte pues obviamente se veía no muy bien, pero ahora con todo lo que me hago, miren nomás qué bien que se ve mi cuello. Me gusta ser yo la modelo de lo que ofrezco. Me encanta, muy bien. Porque cuando uno va a jugar, dice, si la persona que está ahí se mira mal, pues aquí no están haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Arráncate igual con los teléfonos, mi comadre preciosa. Claro que sí. 323-722-0022-323-888-8805. Vamos a Montebello con $500 descuento. Grupo Chisme, te queremos, Fátima. Nos vemos pronto. Bueno, qué fuerte. Vamos a saludar a nuestra gente, Lisa.
A ver, que hoy necesitamos más apoyo que nunca. Hoy, si vos no compartís este programa, es porque no nos querés. Porque sí, de verdad, comadre, lo necesitamos. Y suscríbanse. Chequen, por ejemplo, en nuestros canales de YouTube, Elizabeth Stein y Chisme No Like, si están suscritos, porque mucha a muchos les no han quitado suscrita. La suscripción. ¿Y qué pasa? Que nos hacen el favor y se los agradecemos de vernos, pero no se suscriben. Esto nos debilita, comadres. ¿Por qué? Porque si somos un canal sólido, podemos seguir compartiendo estas bombas. Ha sido más que evidente. Ahora ya no podemos decir el nombre. Fíjense ustedes cómo están. Nos están atacando muy fuerte. La verdad que necesitamos más que nunca a usted, porque si no, van a callar la verdad. Y hoy es un programa que vamos a mostrar y concluir la investigación. A ver, mi querido Leito, ¿quién anda por ahí de las comayes y los compas? Primero vamos a agradecer los superchats que nos llegaron. Muchísimas gracias. A Mariela Gutiérrez, muchísimas gracias, que nos manda una calcomanía. Rosa Ángel, que me mintió, me dijo que no tenía tarjeta de en el momento y ya mandó. Muy bien, gracias. Dennis, el terror de Seriani. Elisa, hermosa, preciosa, me encantas. Recita, por favor. Han volado las gaviotas. Sandra Cruz. Al viejo campanario. Pero, y una banda de veloces Sandra e inquietas. ¿Podés renovar? Gracias. Eric Benítez, que nos manda $10. Elisa y Javier son los mejores. Los diabólicos del espectáculo no soportan las verdades. Chisme No Like no se va. Ese es un hashtag fabuloso. Ani Rodríguez nos manda $5. TikTok te quita vistas si hablas sobre Zapito Pop. Laura Mariño nos manda $75. Muchísimas, muchísimas gracias. Eric Benítez, bueno, ya lo mencioné a don Eric. Muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando. Ahora vamos con los resultados de la encuesta, que les he de decir que tenemos el canal plagado de enviados. ¿Es Seriani el mejor periodista del medio? 86% de 1,141 votos opinan que sí. Oh, muy bien, gracias muy por bien, la confianza. Gracias, comadre. ¿Cuánto es el resto que no? Ok. Bueno, Elisa, pues, llegó vamos el momento. A arrancarnos, comadres. Pase la voz, háblele a la vecina, comadres. Usted va a presenciar en este momento la culminación de una investigación que tenemos meses tras de ella, donde hemos sido atacados. Ustedes se van a dar cuenta que mencionamos otro nombre, le vamos a poner la Zapita Pop, porque la censura extienden sus tentáculos y sus enviados. Señores, señores. Música de atención. Es un momento sumamente importante el que va a vivir usted ahora. Va a ser testigo de algo histórico. Para nosotros, entre emocionados, nerviosos, porque además realmente lograr esto que vamos a lograr en segundos fue muy difícil. Pero hay un compromiso con la verdad. Hay dolor. El dolor inmenso de una familia destrozada por la maldad. La maldad. La maldad que se hereda. Y les voy a decir algo. Es muy fuerte lo que van a escuchar hoy. Porque logramos tener, después de muchas conversaciones y de mucha investigación, a nada más ni nada menos que a la mismísima tía directa y a su prima hermana directa de la Zapita Pop. Estamos hablando de la hermana de sangre de Ignacio Peregrín, el empresario español que llegó a México para que su hija sea famosa. Rocío Peregrín está aquí con nosotros desde España, con su hija. Bienvenidas. Y antes que nada, lamentamos muchísimo la vida que han llevado, sobre todo tú, Rocío, la triste realidad de una familia que no tenía que ser así. Y fueron muchos años de dolor. Bienvenidas. Aquí te presento a Elizabeth Stein. Beristain. Gracias. Bienvenidas. Gracias, Javier. Precisamente el día de ayer estábamos dando la noticia, Rocío, de que la Zapita Pop acaba de enterarse hace poco de tu existencia. ¿Cuál fue el motivo por el cual tu hermano Ignacio le ocultó que tú existías?
Pues la verdad me gustaría poder contestaros, pero es que la razón es tan absurda. Yo luego me enteré, porque ya claro, ella se enfrentó con su padre y le dijo, oye, ¿por qué me has ocultado que tienes una hermana pequeña? Porque, oye, voy a interrumpir un segundo para presentaros a la hija mayor de mi hermana María Luz, que era la mayor que falleció, y eso, ellos fueron también damnificados en todo esto. Ah, bueno, buenísimo. Marilu, sí, bienvenida. María Luz, bienvenida. Gracias, gracias a los dos. Pues mira, yo cuando... Porque él había contado a su hija que él solo tenía una hermana, que era mi hermana María Luz, y nada más, y luego los cuatro hermanos. Entonces yo fui a conocerla con muchísima ilusión, muchísima alegría, y cuando me voy, si no sabía quién era yo, te puedes imaginar. Entonces me quedé un poco en shock, porque además en 30 y pico años que mi hermano ni en ningún momento siquiera se le haya escapado mi nombre, me pareció la verdad, no sé, frío, por poco, ¿sabes? Frío. Entonces ella parece ser que se enteró, le explicó su padre, que lo que pasa es que cuando se murieron mis padres y su madre, que resulta que yo pues estaba sola en casa, que era la pequeña, pues que era muy tonta, imagínate, de 21 años. O sea, 21 años es una cría. Y entonces dice que yo era muy tonta y que tontita, y que entonces iba a tener que mantenerme a mí, que cuidar. Entonces me borró del mapa. Esa es la explicación. ¡Qué fuerte! Y vamos al génesis. Con todo el respeto y con todo el dolor, ustedes pierden a sus padres y a la mamá de María Luz en un accidente. Y ahí empieza realmente la pesadilla. Sí, correcto. Efectivamente. Queremos también aclarar que tenemos esta información y queremos que nos digan si es verdad. Sus padres trabajaron fuerte, tus padres, Rocío, y les habían dejado una herencia a todos los hijos. Obviamente, sí. Menos a la mamá de María Luz, que en ese accidente también pierde la vida. ¿Qué pasó? No, pues vamos a ver, para empezar, aquí tengo una foto de mi padre, que es vimos que en el árbol genealógico pues eran los abuelos de Belinda, pero este es mi padre, este señor que está aquí, que era médico, pero que nunca ejerció, pues se dedicó a los negocios. Este negocio era de él. Mi madre no trabajó nunca, pero era de ella también, claro. Y mi padre tenía un negocio de productos de esterilización para hospitales, que entonces era muy novedoso. Y pues empezamos a trabajar un poco todos con él, pero era de todos nosotros, de todos, de su madre, o sea, todos nosotros. Y entonces ellos, poco a poco, por miedo a perder, porque claro, ellos decían de qué vamos a vivir, porque son abogados, pero les fue fatal como abogados, de qué vamos a vivir, de qué no sé qué, fueron poquito a poquito, yo creo que extorsionando a mi padre, que era un hombre ya mayor, yo creo que les tenía hasta miedo y le hicieron firmar pero solamente a él, mi madre no firmó, dejándoles a ellos un 60% de las acciones de esta compañía que se llamaba Pergut, pero Irving Gutiérrez. O sea, entonces, que estamos hablando de que el padre de la Zapita Pop, Ignacio, y tu hermano Carlos, le hacen firmar eso a tu padre. Sí, correcto, perdona, no he sido. Sí, sí, está muy bien. Entonces, yo creo que le tenían, mi pobre padre, pues a lo mejor él se sintió un poco, pues no sé, cohibido, no sé lo que le pasó al pobre. Pero firmó eso, mi madre no estaba de acuerdo. Se mueren en un accidente junto con mi hermana, su madre, María Luz. Que muere después mi madre. Que muere después. Hay que matizarme. Claro, porque entonces ahí la heredera. Sí hereda. Mi hermana hereda. Porque mi hermana murió horas después que ella. Importante yo. Entonces, eso. Claro, bajo la ley ella hereda, porque ella está viva cuando ellos mueren. Entonces, ahí fue cuando ellos, me parece, con lo que te he explicado antes, Javier, ellos van... Mientras todos estamos de luto, todos llorando, todos destrozados, ellos van por su cuenta al banco donde tenía mi padre pues las cuentas, ¿vale? Y la cuenta de él, familiar de Antonio Peregrín, y llevan a una persona, que no voy a decir quién es, para falsificar el apellido de mi padre, la firma de mi padre, no el apellido, perdón, la firma de mi padre. ¡Qué fuerte!
que es delito criminal ya. Entonces, con esa firma, mi padre firmó más muerto que vivo. A ver, vamos a ver. Es que, eso es lo que hizo Ignacio Peregrín con sus cómplices hermanos, en el mismo día que vos estás casi enterrando a tus padres. Correcto, correcto. Entonces, claro, nosotros además muy jóvenes, mi hermano Jorge y yo unos niños, mi hermano Fernando era mayor, pero Jorge y yo estábamos perdidísimos. Entonces, llega... ¿Puedo analizar una cosa? Sí, sí, claro. En ese momento le hicieron firmar a mi padre, roto de dolor, con tres niños, yo tenía 10 años, mi hermana 8 y mi hermano pequeño 11 meses, que para evitar problemas burocráticos y tal, que firmara que mi madre había muerto a la vez que mis abuelos. Ah. Y es lo que mi padre hizo. Confió, se fió de ellos, mal hecho, en ese momento de dolor, no sabía tampoco lo que estaba firmando y lo firmó. Esa es la primera estafa. ¿Qué hacen? Que el mismo día que están enterrando a sus padres, ellos falsifican la firma para quedarse con el dinero del banco, transferirlo a la empresa de ustedes, donde en realidad después ahí viene la estafa de la empresa, que es la segunda estafa. Exactamente, Javier, muy bien, exactamente, eso es. Entonces, ahí ya llega mi hermano, nada más, de acuerdo perfectamente, mi hermano Nacho llegando a mi casa, que vivíamos todavía en la casa familiar, llegando a casa con estas palabras, frío como un hielo, y diciendo, pues papá no tenía dinero, no hay... ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿De qué vivíamos? Nada, no tenía, pues no lo sé, pero seguramente sacaba dinero de la compañía, pero mi padre no tenía, papá no tenía un duro, así que vamos a vender la casa y a ver, ahora que se las arregle cada uno. Pero o terrible. Sea, tú teniendo 21 años, ¿por qué tú crees que el padre de la Zapita Pop y tu hermano Carlos creció esta maldad de dejar a sus propios hermanos y a ti de 21 años desprotegida? Y sobre todo a María Luz, tomando en cuenta que su madre había perdido la vida y que era una niña junto con sus hermanitos. Ella tan solo dice que tenía 10 años. ¿De dónde viene esta maldad? Pues mira, no tengo ni idea. O sea, yo pienso que ellos lo que tuvieron fue pura codicia. O sea, lo que es codicia. Yo ya no sé si hay alguna otra cosa por ahí, de alguna personalidad o de problemas mentales. No tengo ni idea. Pero sí te digo que hubo una, ¿verdad?, pura codicia. Y eso pues lo llevaron de una forma tan fría y tan poco empática. O sea, es asombroso, es que te hiela la sangre de simplemente de pensarlo. Muy doloroso. Rocío y Mariluz, ¿pueden contar cómo fue la estafa de la empresa familiar? ¿Cómo se la venden a una empresa fantasma y después a unos americanos y se llevan todo el dinero a México? Sí, ¿te parece bien? Sí, cuéntalo tú. Pues es que ella era muy chiquitita. Yo no me acuerdo. Y además a ella las protegieron, como son mal, las protegieron porque fue una cosa tan, una tragedia tan espantosa que salió de los periódicos y todo, las protegieron. Pero mira, yo te voy a explicar un poco. Primero éramos accionistas, éramos muy pocas acciones, porque mi padre, te digo, presionado por ellos, nos dejó con poquísimas. Entonces ellos tomaban las decisiones de en cada reunión, que no estábamos nunca invitados a las reuniones de accionistas, no había dinero para repartir. Ese dinero iba a reinvertirlo en la empresa. Y mi hermano Nacho nos dijo, no vais a ver un duro de esta compañía. El padre de esta chica. El padre de Belinda. No vais a ver un duro de esta empresa. Lo cumplió. Entonces, al final, como resulta que les iba muy mal y debían a muchísima gente y no pagaban a sus empleados, no pagaban a los acreedores, no pagaban a nadie. O sea, estaban estafando todo el mundo. Lo que hicieron fue, efectivamente, venderle la compañía, que era una compañía, vamos a ver, muy importante ya en España, venderle la compañía a esa compañía, digamos, fantasma, que yo creo que era un señor que ellos conocían, que le hicieron firmar, pues, arreglaron unos trucos ahí, unas cosas, y se la vendieron por 0 pesetas, yo no sé por cuánto se la vendieron, por 15 pesetas, o que eran pesetas entonces, ¿no? Sí, eran pesetas. Pues nada, por una... Por nada. Milicia, ¿vale? Por nada. Y después, claro, cuando dicen, oye, se ha vendido Percut y no nos han dado nada porque ya no vale nada. Eso es lo que nosotros, la información que recibimos. Y luego nos enteramos que la habían vendido ellos por su cuenta. Luego, ahora sí, esto no estoy segura, una compañía quizá alemana o norteamericana, o inglesa o alemana, no estoy muy segura. Por millones,
Imagínense nada más. Y esos millones son los que se llevaron Carlos e Ignacio a México. Carlos e Ignacio. Exactamente. Ahora. Exactamente. Sin pagar a proveedores, ¿no? Sin pagar a nadie. Pero es verdad, es verdad que hubo gente, chicos, es verdad que hubo gente que se quiso suicidar por las deudas de Ignacio Peregrín. Es verdad. Sí, sí, esto es verdad. O sea, nosotros lo que contamos es lo que hemos vivido. Es verdad que llamaban al único que podían encontrar, como Peregrín no es un apellido muy común. Entonces le contaban a mi hermano Jorge y le llamaban al pobre a todas horas llorando que se querían, ¿dónde estaban Carlos y Nacho? Que se querían, que les habían destrozado la vida, que se querían tirar por la ventana. A las otras víctimas. Tragedia. A las otras víctimas. A los estafados de Ignacio Peregrín. Bueno, aquí hay un punto bien importante. Chicas, María Luz y Rocío, hay un punto muy importante que queremos también entender. Hace un momento mencionaron que Carlos y el padre de la Zapita Pop le hicieron firmar a tu padre un documento donde le cedía los derechos. Y mencionaste que él estaba intimidado, que tenía miedo. ¿Qué es tú lo que recuerdas de ese momento? ¿Por qué sientes que tu padre le tenía miedo a Ignacio y a Carlos? Bueno, mira, Ignacio y Carlos tienen dos personalidades muy diferentes, ¿verdad? Sí. Nacho es un tío muy frío y Carlos es más, ¿cómo te diría yo? Apasionado, más, un poco más violento, ¿sabes? Pero mi padre ya estaba mayor y yo no sé exactamente cuándo firmaron, cómo firmaron, porque yo no estaba presente, pero yo les veía haciéndose cada vez más fuertes. Yo no sé si esto es pasa mucho, ¿no? Que ya cuando los padres se van haciendo mayores, los hijos como van tomando fuerza, los nuevos claro. cachorros, ¿no? Tomando fuerza. Y yo creo que de alguna manera él se sintió presionado a hacerlo. Quizá le insistieron. No lo sé, pero sé que mi madre no quería. Mi madre no le parecía justo. Mi madre no quería. Habías comentado, Javier, el día de ayer que tuvieron que salir huyendo en una cajuela. ¿Nos pueden hablar un poquito de esa situación? ¿Cómo hicieron de España? ¿Cajuela? ¿Es el maletero? Sí. Vale, es que... Sí. Mira, esto es lo que, como vuelvo y te repito, esto es algo que yo, la información que yo he recibido, yo no lo he visto, pero es información que he recibido. Parece ser que los empleados de Pernwood, de la compañía, hacían chidos que no les pagaban. Que no les pagaban. Los pobrecillos tenían sus familias, imagínate, los trabajadores con familias, con dinero que pagar a pisos, enfermedades o comida, lo que fuera, no podían pagar nada. No recibían un duro. Entonces estuvieron amenazándoles, porque ya no les quedaba otra, ¿sabes? Y empezaron a un poco como a seguirles. Y se quedaban en por cerca de sus casas. Mi hermano Carlos creo que se fue a vivir a un hotel Eurobuilding, tuve unos meses, además se fue sin pagar también a México, se fue sin pagar el hotel. Pero mi hermano Nacho, Ignacio, no podía salir porque estaban ahí esperándole para pegarle una paliza porque le dijeron que le iban a matar. Entonces estaban ahí esperando que saliera. Entonces creo que fue... Esta es la información que yo he recibido. Fue un amigo de ellos, que no sé si era médico o quién era, se metió a mi hermano y no sé si la madre de Belinda, no lo sé, y la niña, yo tampoco sé cómo salió, pero sé que mi hermano salió en el maletero y que les pararon a ver con una linterna a ver dónde iban y tal, y dijo no, el otro dijo no, estaba visitando aquí, tal y cual, y así fue como llegó al aeropuerto y salió de España. Así confirmado que salió el padre de Zapita Pop en un maletero por los acreedores que lo estaban buscando. Dos cositas más. No, ¿es verdad? Sí. Estos eran los trabajadores. Que yo sepa, y te digo, esto es información que yo he recibido, ¿eh? Y sobre los trabajadores. Y sobre de la empresa. De la empresa, claro, es que, claro. Que no cobraban. Y sobre la deuda que dejó, ¿nos puedes hablar un poco quién se ha hecho responsable de esa deuda? ¿De qué deuda? Perdona. La deuda que dejó... Nadie. Nadie. Es que hemos tenido información que a tu cuñada, que trabaja en Iberia, le han venido descontando
Sí, ahí está. Vale. Isabel, es que Isabel y Fernando, yo, ella porque era muy pequeña y yo porque me fui a vivir a Estados Unidos y hablé con Javier Besto, yo realmente no sé qué pasó ahí. Yo creo que fue algo que Fernando, mi hermano Fernando sería el más indicado para hablar de esto, pero eso es algo que era una deuda de Fernando con por la compañía, ¿sabes? Y que le dejaron, pues si fueron a México, le dejaron ahí con un marrón, ¿sabes? Rocío, dime. Dos cositas más. Fueron amenazados, sí, por Nachín, el hermano de la Zapita Pop, y tuviste a Zapita Pop en tu casa hace poco. ¿Y qué percibiste de esta chica, hija de Ignacio Peregrín? Vale. Nachito sí amenazó a un miembro de mi familia, que no puedo decir quién es, pero vamos, que nos calláramos. Y luego con ella quedamos a cenar una noche, que fue cuando ella llegó a Madrid y estaba con Coque, y entonces vinieron a cenar con todos nosotros, María Luz no estaba, María no estaba. Ella se sentó a mi lado. Aunque, entonces yo, claro, estaba hablando con ella porque no queríamos que los hijos pasaran lo que... Pues era cosa nuestra, no era cosa de estos chiquillos. Entonces queríamos, pues, que conociera a su primo, mi hija. Yo tengo una hija de la edad de ella. Mi hija se moría de ganas de conocerla porque era... Porque María es su prima, pero es que María es mucho mayor. Es, bueno, mucho mayor, es mayor, no me digas mayor. Y luego es actriz y es cantante, yo quería conocerla. Entonces ya hemos estado con muchísima ilusión de conocer a esta niña. Y esta niña, para empezar, pasó total y absolutamente de los demás primos. No sabía, claro, que tenía una prima, porque no sabía que tenía una tía. Y luego, al estar sentada conmigo, estuvimos hablando las dos poquito, un rato, y se puso a llorar cuando me contó. Y ahí sí, fíjate, me dio pena esta niña, porque me dijo que ella trabajaba mucho, que ella desde muy pequeña, parece ser, yo, claro, eso lo sabéis vosotros mejor, que se hizo famosa en unas novelas, telenovelas mexicanas, ya de pequeñita, ¿verdad? Sí. Mexicanas. Y entonces ya cuando mi hermano vio el potencial de esa niña, ahí es que mi hermano, dice ella, que dejó de ser padre y se convirtió en madre. Y estoy contando lo que me dijo ella a mí, tengo derecho a contarlo. O sea, Zapito te dijo a vos que yo perdí a mi padre porque se convirtió en mi manager, y muchas veces le reclamaba, ella quería... Dijo llorando. Llorando, esta chica dijo eso de su padre porque sentía que la estaban explotando. Es decir, como una historia como la de Luis Miguel, me recuerda. Qué fuerte. Uy, perdón, que se venga a darle patadas a esto, perdona. Y sí, dime, Javier. No, digo, pero qué fuerte esto de que vos lo que tuviste en tu mesa a Zapita Pop llorando de que su padre a veces ya se quería abrir de la carrera y su padre le decía, esto es un negocio familiar, tenés que seguir facturando, más o menos así. Efectivamente, fuerte. Efectivamente, por ejemplo, la dejó ahí a mí, ella quería, pues llevaba muchos años manteniendo a todos y quería, pues yo me imagino, a chica joven, pues a lo mejor le apetecía hacer su vida allá, claro, retirarse de... Y no la dejaban, no la dejaban, no la dejaban. ¡Qué fuerte! Ahora, por último... ¿Cómo la llamáis? Zapita Pop. Zapita Pop. Zapita Pop. Zapita como de pequeña. Sí, exacto. Zapita. Una última pregunta, chicas, por favor. Queremos seguir platicando con ustedes. Ojalá que nos den la oportunidad de seguir con la plática porque hay mucho en otra ocasión. Pero tu sobrino, quien es abogado, nos dijo que era verdad ese romance que dimos a conocer entre Zapita Pop y tu sobrino Coque. ¿Tú qué sabes al respecto, ustedes? Pues mira, yo vuelvo otra vez a mencionar que hablé con Jorge, pero con Javier, perdona, es que estoy con Jorge y Javier, no tengo un lío. Jorge es el padre de Coque, tu hermano. Jorge es el padre de Coque, y yo no puedo hablar mucho porque no estoy autorizada por mi sobrino. Está pero bien. Sí, lo confirmo, eso no hay ningún... vamos, no tengo problema en confirmar que sí hubo una relación, lo sabíamos todos. Mariluz. María Luz, que es sobrina
del papá de esta chica que canta pop en México. Y Rocío, ahora llegó el momento, porque se los aseguro que él y ella están mirando este programa. Rocío, ¿qué le dirías a tu hermano Ignacio Peregrín, que traicionó tu corazón, tu sangre, se llevó tu dinero y traicionó a tus padres? Pues me has hecho una pregunta que me la he preguntado yo a mí misma muchas veces, porque que un hermano, la traición es de cualquier persona, pero generalmente te traiciona a los amigos, a la gente que quieres, por eso es traición. Entonces yo, el dolor que he tenido durante tantos años, y luego al enterarme de que no me mencionaba, que yo no existía, pues yo le diría, en realidad, no sé si le he perdonado o no le he perdonado, que le vaya bien, yo no sé si decirle eso, que le vaya mal, que le vaya, no le deseo nada mal, pero que no se castigue, porque esto que estamos diciendo le dolerá, porque sabe que es verdad, pero que cambie, que todavía está tiempo de hacer bien las cosas y que rectifique. Sobre todo con sus hijos, con su hija, que no haga lo mismo, que no haga lo mismo que hizo con nosotros. Y bueno, pues que ni siquiera, mira, al principio yo pensaba, le voy a preguntar por qué. ¿Por qué no existo? Porque para él no existo, ¿vale? Porque además hemos sido, yo era muy amiga de su ex mujer, y nos íbamos juntos de viaje, nos hemos ido a esquiar, nos hemos ido a Londres, nos íbamos juntos de viaje. Que tampoco, o sea, Belinda sabía, esta chica sabía que su padre se había casado antes. No lo sabía. Bueno, pues les agradecemos infinitamente. Fuerte. Ojalá que podamos seguir platicando. Déjenme decirles que las dos están muy divinas, bonitas. Divinas. Podemos ver que en la familia. Es una familia, los genes son muy lindos. Muchísimas gracias por haber platicado con nosotras, chicas. Esperamos poderlas también conocer en persona. Rocío y María Luz, un abrazo. Igualmente, muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, y también saludamos a toda la familia Peregrín, porque están viéndonos todos, seguramente, la familia de Coque, nos está viendo la familia de Fernando, los hijos de Fernando, también están todos, la familia Peregrín en España, viendo estos videos hace tiempo, porque empezamos con esta investigación, Elisa, y le mandamos saludos. Hemos tratado de hacer esta investigación con el mayor respeto. Si los hemos nombrado, lo lamentamos, porque son familiares de una cantante conocida en esta área. Y Elisa, yo realmente me quedo impresionado, ¿no? Es decir, porque hubo medios que dudaron de nuestra investigación, medios que se han callado y le están lavando la imagen a esta chica, y el daño que le están haciendo a esta chica. No, porque lo que vemos lo acá es una chica víctima. Que está presa, está con la misma situación, como lo acaban ustedes de escuchar de su propia tía. Sí, que está viviendo lo mismo que vivió Luis Miguel, y que han vivido muchos cantantes, actrices, actores, cuando empiezan sus carreras siendo unos niños, que luego los padres se aprovechan. Pero mira, yo te propongo lo siguiente, mi señor productor, y también a ti, Javier. Vamos con la siguiente bomba por cuestión de tiempo, y ya después nos regresamos a las otras noticias. No, sí, porque esto realmente es la noticia. Y te digo que Rocío tiene una hija hermosa como esta chica, y canta igual. Imagínense. Y mejor. Te digo que es impresionante. No la ha querido más. Sí, vamos a hablar. Bueno, dale, pues vamos a ver rápidamente, mi querido Leito, qué es lo que dice la gente. Danos tres saludos, porque para poder alcanzar y llevar la bomba, que nos vamos a ir directamente a lo de Yadira Carrillo. Si me ayudas, mi querido Leito, ¿quién anda por ahí de las comalles? Muchas gracias a Jessica Leiva, que nos manda $10. Muchísimas gracias a Gaby Vargas, que nos manda $5. Y después otro con $10. Muchísimas gracias. No se dejen, no nos vamos a dejar. Ani Rodríguez, gracias, y un fuerte abrazo a todos. Oye, Leito, pero si tienes gente que ahorita en estos tiempos tan triste, que es bien difícil ganarse dinero y nos mandaron dinero, no es que yo también sea una vieja interesada, pero los puedes mencionar. Soy una señora interesada. ¿Los puedes mencionar, por favor, mi amor? Claro que sí, nada más que son un montón. Aquí andan apoyando a Chisme. Gracias. Ay, Justicia Divina, muchas gracias. Luisa González, gracias. Alice González, gracias. Luz Quiroz, gracias.
by Angel Eyes. Gracias, Reina, Mindy. No, hombre, esto está corriendo, pero con estamos. Todo. Eugenia, Sharon Montes, Vi. Gracias, Jorge Ricardo en Bélgica. Un abrazo, Evelyn Espinosa. Y miles. Oye, bueno, vamos señores, al salto del fraile, por favor. La mejor comida peruana y un lugar espectacular, Elisa. Miren dónde está, ahí en Downey. Firestone Boulevard, en el 7639. Vean ustedes, comadres, si tú quieres comer la auténtica comida gourmet peruana, ese es el lugar a donde tienes que ir. Ese langostino se me hizo agua a la boca. El ceviche de camarón. Vean ustedes, comadres. Ahorita es momento, porque también hay servicio. Lo puedes pedir para llevar, hasta catering también hay. Y fíjate, mi querido Javier, vean ustedes la exquisitez de estos platillos. El güero discotequero ahí está, fue a disfrutar. El lomo salteado. Mira eso, lo que es el ceviche ese con camarones. Mira, qué rico. Y también fíjense que hay ricas bebidas, comadres, que ustedes... Ay, vean, eso se me antojó. Sí. Es momento que tú vayas y hagas tu reservación, porque fíjense, comadres, hasta DJ, está súper divertido. Y Elisa, además, tiene un nuevo concepto. Si vos querés hacer stand-up comedy, si querés realmente participar ahí, porque es tan fashion el lugar, tan divertido, tiene DJ, podés ir ahí y hacer tu stand-up. Bueno, eso está padrísimo, comadre, porque precisamente hoy tienen el evento de standuperos llamado Open Mic. Y fíjense, Open, el micrófono abierto, ahí podemos ir a lucirnos. Yo creo que yo me voy a dar una vueltecita y aventarnos nuestras rolitas. Lo único que tienes que hacer es llamar para reservar, comadritas. El número es el 562-928-6395. Repito, el área 562-928-6395. Está aquí cerca en Downey. Mándeme, amor. Pero, ¿y si yo quiero ir a hacer stand-up? Es otro teléfono, 323-385-8459. Pongan el flyer de lo que es el Open Mic. Ahí está el teléfono y el leíto. Muy bien, gracias. Y podés participar y también divertirte. Después que ya cuando estén los stand-uperos va a estar súper funny. A mí ya se me hizo agua la boca, comadres. Acuérdense que si ustedes reservan, comadritas, para hacer algo diferente esta semana en familia o con la pareja, es importante que sepan que ya estando ahí en el restaurante, si tú dices la palabra código chisme, te van a dar el 20%. Florecita, la bella peruana, y su esposo, Manuel, el chef mexicano. Les mandamos un beso, un abrazo. Yo paso. Y queremos comida peruana. ¡Vamos! Con el auténtico sabor. Bueno, señoras y señores, fuerte el programa de hoy. Hace instantes Elisa confirmó la tía de Zapita Pop la relación con este chico, su primo hermano. Para que sepan que está todo confirmado aquí, ¿no? Como siempre. Bueno, pues vámonos, porque tú vas a presentarlo primero, mi querido Javier. Ayer le presentamos un tema escabroso para lo que es la política y la farándula, porque este señor Juan N., que está en la cárcel, el abogado de Peña Nieto, está en pareja con una de las actrices más conocidas, Yahaira Carrillo. ¿Qué pasó? El Reforma saca una carta de puño y letra donde afirma el Reforma de que el señor Juan N. dio fuertes acusaciones de abuso de poder de la gaviota, que era la esposa de su representado, Peña Nieto, en ese momento. Vamos a recordar eso porque hay novedades. Van contra Angélica Rivera. Juan N., mejor conocido como el abogado del poder en México, la acusa de corrupción por cobrar moches en Los Pinos. De acuerdo con el diario Reforma, Juan N. entregó un documento donde enlistó una serie de abusos de Angélica Rivera desde su papel como primera dama. Dicha información la retomaron diversos medios como Radio Fórmula, sin embargo, hasta LA Times. Y por supuesto, Chismen Online también abordó dicha información. En la carta, el ex abogado de Enrique Peña Nieto dijo: "Yo no fui abogado o amigo de ella. Mi relación con la señora Angélica Rivera fue en coincidencias sociales. Era sabido en Los Pinos que la señora estaba llevando a cabo una serie de instrucciones desde su oficina para que empresas cercanas a su familia prestaran servicio tanto en los eventos especiales de la Presidencia de la República como en las diversas secretarías de Estado". Juan N. también destacó en la carta que la ex primera dama, Angélica Rivera,
junto con sus hermanas, impidieran que algún proveedor que no fuera parte de su red tuviera oportunidad de ofrecer sus servicios para dichos eventos, consiguiendo que licitaciones o invitaciones restringidas fueran asignadas a empresas afines. Este hecho, por supuesto, generaba las condiciones para poder tener accesos a contratos que en suma ascendieron a millones de pesos por medio de comisiones. Pero eso no es todo, ya que en el documento también mencionó que los recursos eran enviados a Estados Unidos por medio de diversos fideicomisos que manejaba su hermano Manuel Rivera y que los operadores principales de ello eran la señora Rosaura Henkel, la familia Álvarez Murphy, persona de la mayor confianza y amistad de la señora Peña. Tengo conocimiento de todos estos hechos ocurridos mientras ella era la esposa del presidente, lo cual constituye un abuso de su condición e influencia, finalizó el abogado en su documento. Bueno, qué pues fuerte. Esto está fuertísimo. Nosotros desde ayer que levantamos la noticia de Reforma, como vimos también en Los Angeles Times y muchos periódicos, sin embargo, llevaron esta situación. Entendemos que en este momento, pues, Juan N. está llevando varios procesos, también contra 4 políticos y hasta 30 gobernadores, ¿no?, que menciona en esta mentada supuesta y alegada carta que le escribe Juan N. al presidente de México. Pero el día de hoy, música de tensión, comadre, porque esto continúa. Les podemos decir que categóricamente la señora Yadira Carrillo contactó a mi compañerito de pupitre para decirle que niega categóricamente que su esposo, Juan N., hubiese culpado en esa carta a la señora Angélica Rivera de los supuestos y alegados malos manejos que reporta el periódico El Reforma. Totalmente. Mi querido Javier, ¿qué fue lo que te dijo? Y fíjense ustedes, no podemos ponerle los textos que los tenemos aquí, porque ella inteligentemente le escribió que la información que le mandaba era para él. Eso... Y es para mí, pero yo comparto mi vida con ustedes. No, a ver, ¿puede una artista o alguien involucrado en una de las noticias comunicarse directamente con nosotros para decirnos si es verdad o mentira? Y yo tengo que hacer recibo de eso porque estoy teniendo una réplica, una versión diferente a la que tiene el Reforma. Y es mi obligación y la de Elisa comunicarles la otra versión. Por eso te decimos la versión de Yadira Carrillo aquí en exclusiva, donde ella desmiente categóricamente, me lo dice así claramente, que aclares que es una total mentira que Juan, mi esposo, haya escrito esa carta y haya hablado de la gaviota en algún lugar del mundo. Esto es lo que nos dice Yadira Carrillo a nosotros, que somos periodistas, para aclarar. Yo, para aclarar, tengo que poner alguna evidencia o algo de que estoy, de dónde estoy sacando la otra réplica, la otra versión de los hechos, porque si no, ¿de qué me agarro? Yo necesito siempre una prueba contundente. Esta es mi prueba contundente de lo que dice Yadira Carrillo, de su esposo Juan N. y de esa carta. La verdad, la seguimos buscando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué salió esa carta? ¿Quién la escribió? ¿Por qué el Reforma la pone? Elisa, hay tantas preguntas. ¿Ustedes creen, comadres y amigos en casa, que el periódico Reforma se va a aventar ese numerito de sacar como noticia estelar esta carta y que es mentira o no? Me gustaría, Leo, que para concluir hagas una encuesta. La última palabra la tienen ustedes. En algún momento Yadira decía que esto los abogados lo tenían que decir, que estaban buscando de dónde había salido esa información. Yadira, con mucho gusto, aquí siempre vas a tener un espacio abierto. A todos. Cuando tus abogados tengan las pruebas de que no es así lo que está diciendo el Reforma, aquí con está mucho gusto programa. Para ti o para tus abogados, lo podemos darte un espacio. Y pues la última palabra la tienen ustedes, el público. Muchas gracias. Esto fue Nos Chisme. Nos vemos mañana. No like. Suscríbete, comparte.